Buenos días, lunes 5 de agosto. Lo que usted debe saber para empezar el día con Mega Noticias. En Culiacán, varias unidades cargadas de gas se incendiaron dentro de una planta expendedora. Los tanques generaron diversas explosiones, por lo que fue necesario evacuar a los vecinos de los alrededores. Según los empleados, un aparente cortocircuito habría generado una chispa, lo que ocasionó la quema de los vehículos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, Guanajuato, informó que hombres con armas largas a bordo de una camioneta mataron al periodista Alejandro Martínez, alias el hijo del llanero Solititito, y lesionaron a los dos escoltas que tenía asignados para su protección. Alejandro Martínez era un periodista especializado en Nota Roja que difundía en redes sociales. El peso sigue retrocediendo frente al dólar por tercera semana consecutiva y se coloca en 19.56 pesos por dólar. La moneda mexicana se encuentra en su nivel más débil frente al dólar desde el 30 de diciembre de 2022, cuando alcanzó 19.59 unidades. El peso se deprecia fuertemente ante la posibilidad de que la economía estadounidense caiga en recesión. Miles de personas convocadas por la oposición se reunieron el sábado en Venezuela para manifestarse en contra de la reelección del presidente Nicolás Maduro, quien fue ratificado el viernes pasado por el oficialista Consejo Nacional Electoral como presidente reelecto. La dirigente opositora María Corina Machado fue vista en la protesta. La candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, supera por poco a su rival republicano Donald Trump en las preferencias de los electores estadounidenses, según una nueva encuesta difundida el domingo. El sondeo de la CBS señala que 50% de los votantes se inclinarían el 5 de noviembre por la actual vicepresidenta, frente al 49% por Trump. Usted ya está informado para empezar el día con Mega Noticias.